muchachas, aquí saludándolas para el blog lunes. Y no les había grabado desde antes. Creo nada más les grabé las perritas. Así empezó este blog de lunes, muchachas. Y aquí andamos. Ahí está mi cuñada cocinando. Y yo nada más la estoy viendo. Viendo cómo cocina. Ay, no, es que nos da miedo la olla express. ¿Qué vas a cocinar? Pollo con papas en salsa verde. Y nosotros en frijoladas con longaniza. Y ya, muchachas, aquí estoy. Pero estoy hasta acá porque me da miedo la olla express. Y ¿qué les iba a decir? Vean cómo en la mañana me despierto bien espantada. Y vean cómo se ve el tatuaje, muchachas. Yo dije, ¿y ahora qué le pasó? Ya se corrió toda la tinta. No, ya me explicó Diego, mamá, dices que te está saliendo sangre y se junta con los residuos de tinta. Pero de momento, vean, chicas, veo esto y me espanté. Dije, no, y si hasta me dormí así, precisamente para no molestar el tatuaje. Pero no, ya viéndolo así de cerca, ahí se ven bien trazadas las líneas. Esto cuando ya me lave, ya, se va a caer, muchachos. Pero de momento sí me espanté. Dije, de tanto calor ya se me derritió tan el tatuaje. Sí pensé eso, ¿eh? Sí. Ajá. Y ¿tú cuántos tatuajes tienes? Siete. Mi cuñada tiene siete tatuajes. Sí. Uno aquí. ¿Otro dónde más? En la espalda. Ah, acá en la espalda, en la costilla. Ya debe haber dolido un montón. En la clavícula. En la clavícula, en la costilla. En el antebrazo. ¿A poco? Sí, aquí. ¿Y eso qué significa? La fecha de mi mamá y de mi tío. Ah. Y sí. En la pompi. ¿Tienes uno en la pompi? Aquí. ¿Y ese cuándo te lo hiciste? Ya tiene. Ay, hasta ahorita me vengo enterando desde el tatuaje de la pompi. Ay, no, yo nada más ya después me voy a hacer uno aquí, muchachas, aquí, en esta parte de aquí. Y no en el tobillo, sino en la pierna como a un costado, me haría otro ahí. Y ya nada más tendría tres, yo creo. Ya más no. En la costilla ni de chiste. Diego se quiere tatuar todo el cuello. Pero, ay no, muchachos. Le digo, ay Diego, es que hay un youtuber que sigue Diego. Ay, que está bien guapo el muchacho y tiene todo esto tatuado. Sí se ve padre, ¿no? Sí. Pero, ay no, qué dolor, dolor. Y ya pues, vean, si yo con uno ya me está ardiendo. Ahorita me está ardiendo. No quiero trapearme. No, que estoy así. No puedo hacer qué hacer hoy. Voy a estar así. Ay, no. ¿No que creen que cuando hago esfuerzo, o ahorita que salí a la tienda, sí, no me puede dar el sol ni nada, muchachos? Sí, me arde. Me arde poquito. Pero bueno, al ratito las veo porque ya me está dando un sueño. ¿No hay veces que no tienen ganas de no hacer nada? Yo. Tania dijo yo. Sí, yo también como que hay veces que no tengo ganas de hacer nada, muchachos. Y luego menos el lunes. Pero bueno, al ratito las veo. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas, abriendo el blog de hoy, martes, sí, martes chicas. Y pues aquí con la novedad que estoy en la cocina para variar, voy a lavar los trastes, muchachas, y ahorita me voy a meter a bañar. Y Diego ya se fue a trabajar y pues ya, muchachas, ya saben que es lo mismo de siempre, lo mismo. Y vean, no se me ha caído la tela del tatuaje, bueno, esta como es como una telita adhesiva, no se me ha caído. El chavo del tatuaje dijo que se tiene que caer sola, entonces pues vamos a esperar a que se caiga. ¿Y qué les iba a decir, chicas? Ay, algo les iba a contar. Ya ayer ya no les seguí grabando, muchachas. No me acuerdo por qué me ocupé. Ya no me acuerdo por qué no les seguí grabando. Pero ay, algo les iba a decir ahorita y se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Ah, ¿se acuerdan cuando les dije que Diego y yo fuimos a recoger su cartilla, chicas? Oh, para nuestra mala suerte, no era ahí, muchachas. Fuimos de balde. Y resulta que ahí no se recogía la cartilla. O sea, sí se recogía como en diciembre. Porque les dan plazo del 1 de diciembre al 29 de junio. Entonces, los primeros dos meses creo sí se recogía ahí donde fuimos. Pero nos mandaron hasta 4 caminos, chicas. Y el viernes voy a tener que ir con Diego. Está súper lejos. No sé, hasta más allá de 4 caminos es donde vamos a ir a recoger la cartilla, chicas. Y pues el viernes, como es de 8 a 1,
Y está lejos, vamos a tener que irnos a las 8 de la mañana, muchachas. Vieran que nada más de pensar me da una flojera. Pero pues, ni modo, chicas, ¿qué puedo hacer? Voy a acompañar a Diego y pues ya lo bueno que es este en el metro y ya. Así que ahorita en un ratito las veo ya más decente, muchachas, porque traigo una cara. Muchachas, ya después de un rato me bañé, me arreglé y vean, ya hasta se me va a secar el cabello. Y Lacey está aquí dormidita. Es súper tranquila, chicas, eso no es latosa. Y me la voy a llevar, voy a acompañar a mi mamá a la veterinaria, a donde le cortan el pelo a las perritas, a Mavis y a esta Shannon. La voy a acompañar y voy a preguntar si ahí tienen la vacuna, chicas, para vacunarla y a eso. Nada más que me estoy preparando mentalmente porque cuando sales hace un calor, muchachas, pero calor. Y luego no se me cae este plástico y ahorita me puse manga larga para taparme el tatuaje porque no me debe de dar el sol. Entonces, pues eso, muchachas, déjenles enseño a esta Lacey. Lacey, vámonos a la calle. Vámonos a la calle. ¿Sí? ¿Te quieres ir a la calle? Mi niña hermosa, preciosa. Ay, ay, estabas durmiendo. Vámonos. Vámonos a la calle. Muchachas, ya ni les grabé, pero fuimos a dejar a Shannon a que le cortaran su pelito. Y regresamos, pero hace un calor, chicas. Me llevé a esta Lacey así abrazada, pero como que se fastidió. Pero se tiene que acostumbrar a que sale a la calle, aunque sea mientras cargada, ¿no? Lo que la vacuno. Pero no, como que se fastidió y ya está dormida en el sillón, muchachas. Y pues estamos haciendo depuración de... depuración de trastes que ya no queremos. ¿Por qué? A ver, díganme de aquí quién acumula trastes, muchachas. Todas acumulamos trastes. Teníamos en la parte de arriba muchos frascos que ya ni se utilizaron. Muchas cosas que ya no. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, vean. Depurando frascos y cosas. Trastes que ya no y todo eso, chicas. Entonces, pues, de vez en cuando hay que darle una pasada a todo ese tipo de cosas que ya no se utilizan. Como que deberíamos de tener nada más los trastes que se utilizan, los platos que se utilizan, las tazas que se utilizan, nada más. Pero el ser humano y las mujeres, sobre todo, nos encanta acumular, ¿no? Entonces, pues no, muchachas. Y ¿qué les iba a decir? Y pues ya, eso estamos haciendo. Ahorita en un ratito voy por Shannon. Espero que se meta un poco el sol porque hace mucho calor. Y ya, muchachas, aquí estamos, vean.
Hola chicas, ahora sí saludándolas ya que terminé, muchachas. Es que me puse a trapear aquí la recámara, barrerla. Esta Lazy, pues sí, hasta eso sí me deja hacer qué hacer, chicas. Como que juega un ratito, se aburre y ya se duerme. Otra vez, véanla. Otra vez está echada ahí. Entonces no hay problema, o sea, como que no batallo porque sí me deja hacer el quehacer, ¿no? Como está chiquita, yo creo que duerme mucho tiempo. Y ya nada más estaba esperando que se secara el suelo con el piso. Y estaba viendo YouTube, chicas. Y ya en un ratito bajo a ver qué vamos a comer. Ya me dio hambre, muchachas, no sé por qué. Y traigo todavía irritado el cuello por el calor. Y eso que ya no traigo collares ni nada, chicas. Traigo súper irritado el cuello. Ay, no me choca. Y ¿qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, vean, ya me quité. Ayer en la noche me lavé, me quité el plastiquito y me lavé. Y tengo que estarme humectando el tatuaje, chicas. No me arde ni me duele. Yo pensé que me iba a doler, arder. Así falta que se caiga como que se haga costra. Pero vean, ya. Y ¿qué otra cosa les iba a decir, chicas? Pues hoy no. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, hoy les voy a grabar un video que les va a gustar. Se llama, pero ese se lo voy a programar para mañana jueves. Se llama Story Time de las fotos, chicas. Ese lo van a ver mañana. Y pero en la tarde lo grabo. Y ya, muchachas, pues es que diario hacemos lo mismo. Realmente diario se hace lo mismo en la casa. Así es que en un ratito las veo. Y ya, me encanta cuando huele a limpio. Me pone de buenas. Chicas, saludándolas después de un buen rato. Y pues vean, me voy a preparar un café frío en mi vaso. Aquí tengo leche, hielo y vamos por el café y el azúcar y ya. Voy a preparar un café frío porque hace un calor que para qué les cuento. Y aquí tengo todo. Lazy, ¿a quién le estabas ladrando? ¿A Mavis? Mira, ya se van a pelear. No. No, sí tienen. Ya se van a empezar a agarrar del chongo. ¡Amy! ¡Amy! No se estén peleando. Ya te vi, Amy y Lazy. ¡Ay! Le mordió la cola. ¿Qué? La tuya, la mía. ¿Qué van a hacer? ¿Ahora dónde se fue? ¡Amy! No. No comas papeles. Chicas, venimos aquí a Frichos, pero ya saben que les grabo así. Y vean, venimos a ver todo lo que hay para perritos. Y traigo a esta Lazy aquí, vean. Aquí la traigo, pero ya se me quiere salir en la bolsa. Y vean todos los juguetes que hay para perritos. Ahorita les muestro qué fue lo que compramos. Y mi cuñada también le compró unas cosillas. Otras veces hay cepillos de dientes y ahora no hay. Porque le quiero comprar su cepillo de dientes. Pero bueno, ahorita no hay, así es que mientras me llevo algunas cositas. No, quería el cepillo de dientes porque luego hay. Y ahora no hay, mira. Ya lo demás es como para perritos grandes. Ajá. Muchachas, después de un rato llegamos y súper acalorada, las perritas súper acaloradas, vean. Llegó a tomar agua y a comer. Le compré su collarcito, la llevamos al veterinario, pero nada más las desparasitaron. Dijeron que hasta el lunes ya es su primer vacuna. Entonces ahorita nada más fue desparasitación. Me gustó el color del collar, ¿ya viste, mamá?
Y luego fuimos a la bodega Aurrera, chicas, y vean lo que traje. Traje este, es como un molde para que cargue sus croquetitas o así. Si sales, ¿no? Como por ejemplo ahorita que salimos, le cargas agua o croquetas. A ver ahorita. Ajá, y este platito para perritos, portátil también. Todo esto en Prichos. Le compré este juguetito. Vean, estos sí están bien resistentes. Y este creo que es de gato, muchachas, pero vean, tiene su, como que suena. Es como un pez. Y ya, esto. Y compré este jabón para probarlo, muchachas, de la bodega Aurrera. 5 pesos. Y ya, esto fue lo único que traje. Y su cartilla de vacunación. Y ya. Chicas, acompañé a mi mamá después de comer, del veterinario, de todo lo que hicimos en la mañana y que fuimos a Prichos. Llegamos a comer unas tortas de pollo rostizado, chicas, pero ya no les grabé. La verdad es que ya no les grabé. Puse a cargar mi teléfono y mi mamá pues la acompañó otra vez a consulta, a una consulta que le dieron para hoy. ¿Y a quién creen que me traje? A Lacey, chicas. Me la ando trayendo ya cuando esté más grandecita, ya la dejaría, ¿no, muchachas? Pero ahorita, pues, como no hay nadie en la casa, ni modo que con quién la deje. Entonces, vean, me traje su juguete, me la traje a ella. Ahora en mi bolsa, vean, en mi bolsa ahora no traigo nada mío, traigo puras cosas de ella. O sea, no tengo hijo, pero vean. Y pues aquí vamos a esperar a mi mamá a que salga, chicas. Muchachas, después de mucho esperar a mi mamá fuera del doctor, vean, ¿quién nos acompañó también? Ah, pues ya les enseñé que nos acompañó esta, ¿cómo se llama? ¿Ahora cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lacey. Lacey, ay, chicas, ¿dónde tengo la memoria? No sé qué, me quedé pensando en otro nombre. Y vean, ¿se acuerdan que esa vez que venimos al doctor? Venimos aquí a la plaza a comer un helado, pero era más temprano, chicas. Ahorita ya venimos más tarde. Ya nada más comemos nuestro helado y nos vamos. No, qué rapotura. No sé. No, ahora vienen. Inoportuna, a lo mejor quiere hacer popó. Ya hizo pipí, chicas, pero a lo mejor quiere hacer popó. A ver, espérenme. Venimos por nuestro helado, muchachas. Mientras mi mamá se quedó con Lacey. Híjole, hay mucha gente. Se quedó con Lacey. Es que hoy, los jueves está el 2x1, muchachas, y está delicioso. Ay, ni modo, me voy a formar. Vean, muchachas, después de formada ahí un montón de tiempo, vean, delicioso. Ay, hacía falta un postrecito. Y vean quién está aquí, echada en mis piernas. Delicioso. Hay una de gente en todo el centro comercial, pero muchísima gente. Y bueno, chicas, aquí saludándolas en viernes. Ya ven que la semana les conté que iba a ir con Diego ahora sí a recoger su cartilla militar, chicas, porque a donde realmente teníamos que ir, pues era más lejos. Entonces, pues aquí veníamos en el transporte. Muchachas, nos hicimos 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Nos salimos a las 9 de la mañana, de verdad. Y pues ahí íbamos directo al metro Tasqueña. Y fue toda la línea, chicas. Toda esta línea que ven en el metro de Tasqueña hasta 4 caminos fue toda la línea. Y no bastó con eso, chicas, sino que bajando 4 caminos... tomamos un, caminamos todavía como 10 minutos hacia una combi que iba hacia el campo militar en la puerta 3, le tocó a Diego porque es por puertas. Ay, no, chicas, aquí vean, me sorprendió esta parte de, no es parte del metro, chicas, sino que bajamos 4 caminos y el policía nos dijo, ya nos habíamos salido y nos dijo que no, que nos volviéramos a meter al metro y ya nos dijo cómo, nos guió. Y vean, chicas, nos encontramos con esta plaza o centro comercial. Ay, cada vez todo está más, moderno, hay más cosas. Parecía como si estuvieras en un centro comercial y hay muchas tiendas y todo, chicas. Y ya de aquí salimos directamente a tomar un transporte que todavía le caminamos, muchachas, saliendo de aquí de la plaza. Todavía le caminamos, les digo que como 10 a 15 minutos caminando
a tomar el transporte que nos llevaba al campo militar. ¡Ay, no, chicas! El campo militar es enorme. Y ya llegamos, Diego entró, nada más puede entrar él, obviamente, y lo esperé afuera durante 2 horas, chicas. De 11 a 1 lo esperé. Salió y todo, pero bueno, ya, le dieron su cartilla militar, por fin. Y pues ya, chicas, aquí vean, aquí donde les grabé, aquí estaba yo abajo de un puente, esperando a Diego. Se tardó 2 horas, muchachas. Y pues 2 horas de regreso a la casa también. Chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolas. La verdad es que estoy súper cansada, fastidiada. Ya vieron, como vieron, acompañé a Diego, a donde lo acompañé por su cartilla y todo. Chicas, no les grabé desde que llegué. Llegamos aquí como a las 3 de la tarde, más o menos, chicas. Y todavía llegué a cocinar con mi mamá. Bueno, yo llegué a ayudarle a cocinar, chicas. Y ya no les grabé nada, o sea, precisamente por lo mismo, porque así como entré, chicas, no crean que me senté a descansar, o sea, no. Así como llegué, empezamos a cocinar y todo, chicas, estoy bien cansada. Ahorita ya van a ser las 7 de la noche, imagínense. Diego se fue con su tío, fueron al Recorcholis, porque como está de visita la hermana de mi cuñada Tania. Tiene 14 años su hermana, pero siempre se ha llevado bien con Diego. Entonces, se fueron al Recorcholis. Y ya más al rato viene su mamá de mi cuñada también. Van a estar de visita aquí el fin de semana su mamá de Tania y su hermana, chicas. Y pues ya, mañana no creo que salgan. Bueno, ellos si salen, chicas, pues ellos a lo mejor van a salir a algún lado. Yo luego no me pego. Ya les dije que soy muy apartada, chicas. Hay veces que me pego a los paseos familiares y hay veces que no, dependiendo mi humor, mi estado de ánimo o dependiendo, pues sí, las ganas, ¿no? Porque ya, por ejemplo, hoy me fastidié de estar en el metro, de viajar en el metro y todo eso, chicas. Entonces, si mañana estoy de humor, pues sí. Bueno, no tanto de humor, sino que pues sí, que tengas ganas, ¿no? Yo siempre he pensado, si en algún lugar tú no quieres ir, no vayas. Si piensas que vas a estar así como que, ay, como de malas o que te engentas, lo que sea, no vayas. Deja que los demás vayan y no les hagas no les hagas así como que vayas con tu cara, ¿no, chicas? Aparte ya les dije, yo como que me aparto, siempre me aparto y estoy en mi onda, chicas. Yo soy feliz. El fin de semana ahorita que Diego sí le tocó descansar. Estamos viendo 2 series, traemos palomitas. O sea, los dos convivimos padre y ahora que está está Lacey, pues más, ¿no? O sea, ay no, se siente así como una compañerita bonita tu mascota. Y ya, chicas, pues es que hoy creo que este vlog semanal no duró tanto. Creo que no, muchachos, ahora sí no duró tanto. Lo poquito que llevo editado llevo como 20 y tantos minutos, chicas. Yo creo que esta vez sí no duró tanto, ¿eh? Así es que, pero ya saben. Pues cada semana es diferente, muchachas. Hay veces que me doy cuenta, que digo, ¿a poco como 1 hora o 2 horas no agarré mi celular? Porque estoy ocupada, porque estoy cocinando, porque estoy haciendo qué hacer. Entonces hay veces que sí agarro el celular, chicas, pero hay otras veces que no. O sea, hagan de cuenta que me ocupo tanto que luego, no, chicas, estoy ausente, entonces grabo poquitos clips por lo mismo, muchachas. Ahorita lo que voy a hacer es despintarme las uñas. Ya me dejo un color de uñas, me las dejo toda una semana. Entonces ya hoy viernes o sábado me cambio el esmalte y hasta el otro fin de semana me las cambio. Le he hecho así últimamente, chicas, porque no se crean. Ya no tengo tantos esmaltes y luego también es una chinga estarte pintando las uñas 2 veces por semana. Entonces mejor escojo un esmalte y ya me las dejo toda la semana. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Hoy tuve una comezón en el tatuaje, chicas. No sé si se alcanza a ver, pero ya se está haciendo costra. Y tengo que estármelo hidratando, pero ¡ay! Me da mucha comezón. Y ya, muchachas. ¡Ay, no! Estoy fastidiada. Eso de viajar en el metro y de estar yendo a distancia súper larga, chicas, es súper pesado. Súper pesado, en verdad.
Ahorita me voy a despintar las uñas, voy a ver mi serie en lo que llega Diego. Nada más fueron al Recorcholis y a desmaquillarme. Y ya, chicas, es lo que voy a hacer. No sé si les siga grabando ahorita o yo ya me despido aquí. Yo creo que ya me voy a despedir aquí, muchachas, porque de verdad, ya no tengo más que grabarlas. Les digo, ahorita me pinto las uñas y ya me embobo con Diego viendo series. Y ya, ahí se me van. Y ya en la noche nada más pues cenamos. Y ya, chicas, la verdad es que... Pero espero que les haya gustado este vlog semanal, que me hayan acompañado toda la semana, chicas. Les mando besos, abrazos, apapachos. Y ya les tendré otro videito de otras 30 fotos de Storytime. Ya me lo pidieron. ¿Y qué otra cosa? Tengo pendiente uno de moda y estilo. Pero bueno, muchachas, nos vemos en otro videíto. Les mando besos y que tengan bonito fin de semana. Ah, el domingo sí vamos a ir a vender, chicas. El domingo sí vamos a ir a vender. Y... Y ya, chicas. Besitos. Bye.